Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un nuevo tema, dramática griega. Dramática es un género teatral inspirado en los mitos y representaciones sagradas. Bien, ese género surgió en Grecia. Grecia viene a ser la cuna de la civilización. Se origina en honor al dios del vino llamado también Baco o Dionisio. Podemos decir que los espectáculos eran al aire libre y en esto se incluía artes como la danza, la música y la interpretación. Se cultivaban dos especies, tragedia y comedia. Las grandes fiestas se desarrollaban en la primavera y daban lugar a la tragedia. En cambio, las pequeñas fiestas se daban en otoño y aquí se daban las comedias. El día de hoy hablaremos específicamente de la tragedia. La tragedia deriva de dos palabras, tragos, que significa piel de macho cabrío, y o de canto. Es decir, canto al macho cabrío. Era una gran fiesta. Esta fiesta se daba en honor al dios Dionisio. Recuerda que también se llama Bacu. Era el dios del vino, la embriaguez y la fertilidad. En esta fiesta se presentaban algunos elementos como, por ejemplo, el animal sacrificado al final del rito que era un macho cabrío. Se daba también el coro. Organizado por un grupo de ancianos eh, ditirambos que era alabanzas es decir un canto coral y fundamentalmente el vino que era producido en los viñedos. la tragedia tiene una finalidad la catarsis qué es la catarsis viene a ser la purificación del alma de los espectadores mediante lo trágico y la compasión. Esto busca provocar en los asistentes dolor, piedad y temor. Asimismo, busca meditar sobre el sentido de la vida. En la tragedia, siempre tenían que respetar tres unidades fundamentales. ¿Cuáles eran? acción, tiempo y espacio. La acción era unificada alrededor de un acontecimiento principal, donde todo se encamina hacia la resolución del conflicto. Aquí las especies no se podían mezclar, mientras que en el tiempo no debía ser superior a 24 horas. Y el espacio nos dice que todos los sucesos se desarrollaban en un mismo lugar. También en la tragedia, los personajes se someten al destino o fatalidad. Aquí el destino del hombre estaba siempre ligado a la voluntad de los dioses. Aquí el hombre no podía evadirlo. Encontramos. En la tragedia, tres grandes representantes, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Hablamos en este momento de Esquilo. ¿Quién es Esquilo? Es el padre de la tragedia griega, también conocido como poeta nacional de Grecia. Él se encargó de agregar al segundo actor. Ahora te preguntarás, ¿y quién utilizó un solo actor? Pues fue un precursor llamado Texas. Era un actor también ambulante y en escena solo colocó a un personaje. En cambio, esquilo, es quien va a agregar al segundo actor. Sus temas se desarrollaban en la patria, que tiene que ver con los héroes y en la religión con los dioses. Su producción literaria abarca las siguientes obras. ¿Cuál es la principal en esta producción? Tenemos a la Orestiada. La Orestiada es una creación de una trilogía, tres en una. Bien, la primera parte se llamó Agamenón, la segunda parte Coéforas. Y en la tercera, Euménides. A continuación, observamos a otro representante. ¿Quién es Sófocles? ¿Quién es Sófocles? Viene a ser el maestro y perfeccionador del teatro. También se le considera como el máximo exponente de la tragedia griega. También se le da otros calificativos como abeja ática, y el mimado de los dioses es quien va a agregar al tercer actor en sus producciones. Sófocles escribió un promedio de 123 tragedias, de las cuales solo han llegado hasta la actualidad siete. Fue un gran observador del alma humana y de las pasiones que las consume. De esta producción, Vamos a resaltar a una de sus obras, ¿cuál? Edipo Rey. Edipo significa el de los pies hinchados. Para Aristóteles, la obra Edipo Rey lo considera como la obra más perfecta del teatro. Vemos acá en esta obra que Edipo va labrando su propio destino, sin saberlo va a ir al abismo. Es decir, sin saberlo va a matar a su verdadero padre, quien era el rey, Layo. Luego se va a casar con su madre Yocasta, con quien va a llegar a procrear cuatro hijos. Esta obra tiene como tema principal el cumplimiento de la predestinación fatalista señalado por los dioses. Bien. A continuación tenemos al siguiente trágico, quién es Eurípides. Eurípides es un hombre culto, a él se le llama como el más trágico de los trágicos. Es quien disminuye la participación del coro y va a agregar al cuarto actor. Aquí este personaje es quien se va a encargar de culminar el proceso de humanización de la tragedia. Observamos que en su producción literaria van a resaltar personajes femeninos. Bien, la obra que resalta se llama Medea. Medea es una obra maestra de Eurípides. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.